y el pasado 31 de diciembre y 1 de enero en los municipios de El Santuario, Río Negro, Abejorral y Sonsón se presentaron lesionados por manipulación de pólvora. La última actualización de personas lesionadas por manipular pólvora en el oriente antioqueño indica que entre el 1 de diciembre de 2012 al 2 de enero de 2013, 35 personas resultaron lesionadas por manipular pólvora, de los cuales 21 son menores de edad. Los municipios del oriente que reportaron lesionados por pólvora durante las festividades decembrinas fueron Río Negro con 8 casos, El Santuario con 7, Cocorná y Guarne con 4 lesionados cada uno, El Carmen de Viboral con 3, Marinilla con 2 y La Unión, La Ceja, San Rafael, Argelia, Granada, Abejorral y Sonsón con 1. A la fecha, las festividades de Navidad y Año Nuevo dejan un total de 205 lesionados por pólvora en Antioquia. El mayor municipio aportante es Medellín con 98 casos, seguido por Bello con 11, Itagüí 10, Río Negro 8, El Santuario 7, Envigado y La Estrella con 5, Sabaneta, Guarne y Cocorná con 4, Copacabana, Andes, Girardota y El Carmen de Viboral con 3, Amagá, Entre Ríos, Caldas, Caucasia, Apartadó y Marinilla con 2 casos cada uno. En cuanto al 31 y al 1 de diciembre, tuvimos un total de 37 lesionados. De estos, 17 ocurrieron el 31 y 20 el día primero. De los 37 casos, 22 son menores de 18 años, enfatizó Zulma del Campo Tavares, gerente de Salud Pública de Antioquia.